Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La previa Querétaro contra Toluca, posibles alineaciones, análisis y últimas noticias. Intentaron mejorar en las últimas semanas y quieren mantener el pie en el acelerador en este tramo final del torneo Apertura 2024. Matemáticamente tienen posibilidades, pero tienen que ganar todo y que los de arriba no sumen unidades. Por ello, los dirigidos por Mauro Gerd están pensando en más, en finalizar de la mejor manera y enfocarse en lo que será su reivindicación en el 2025. Lesionados y suspendidos de Querétaro, no hay bajas confirmadas para este encuentro. Alineaciones probables de Querétaro contra Toluca, probable 11, un 1-4-1-4-1, Guillermo Allison, Omar Mendoza, Franco Rousseau, José Canale, Francisco Venegas, Kevin Escamilla, Pablo Barrera, Lucas Rodríguez, Federico Lertora, Juan Eduardo Robles, Darío Benedetto, director técnico Mauro Kerk. Análisis y últimas noticias del Toluca, con Alexis Vega como capitán y con el liderazgo de Thiago Volpi desde la meta, Toluca está siendo de los mejores equipos del fútbol mexicano en este 2024. Están en la tercera posición con serias chances de clasificarse a la liguilla del torneo Apertura 2024 como segundos y así tener mayores opciones para continuar con vida en el camino al título del mejor equipo del torneo mexicano. Lesionados y suspendidos de Toluca. Sin lesionados ni suspendidos, alineación probable del Toluca contra Querétaro, probable 11, un 1-4-2-3-1, Thiago Volpi, Brian García, Bruno Méndez, Luan García, Jesús Gallardo, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Geliño, Alexis Vega, Isaías Violante, Paulinho y director técnico Renato Paiva, donde ver en vivo el partido de Querétaro contra Toluca. En México, el tema de las transmisiones no funciona como en otras partes del mundo, pues cada quien se arregla con una u otra compañía y el aficionado debe de buscar los distintos canales de transmisión semana con semana. Y para este torneo, la gente verá los partidos de local de los Gallos a través de Fox Sports y Caliente TV en YouTube, aunque el encuentro también se podrá ver vía streaming gracias a ViX Plus, que tiene recomprados los derechos de Fox para pasar dichos juegos en su plataforma. Si Querétaro contra Toluca no está disponible para ver online en tu país o si estás viajando, puedes usar una VPN, conexión privada virtual en inglés. Decidido a trabajar para mantenerse en la titularidad con los Diablos Rojos, en defensa central, Luan García manifestó que en la reanudación de la competencia, el equipo está preparado para afrontar de la mejor manera una serie de partidos que los pondrá a prueba, pero saben que puedan ganar y así afianzarse en los primeros puestos de la clasificación. Estamos enfocados siempre en hacerlo mejor, sabemos que se nos exige mucho el escudo que traemos en nuestro pecho, entonces tenemos que hacer todo lo que podamos para poder estar en la parte más alta y ojalá que sí podamos estar en la primera posición. Es trabajar mucho, hay partidos muy importantes y seguidos, poco tiempo de descanso, así que tenemos que hacer lo mejor para estar en la mejor posición de la tabla, dijo el central brasileño. García consideró que los Diablos deben de enfocarse en lo que tienen que hacer para ganar más que en los rivales, pues ellos también tienen sus objetivos y creo que lo más importante es mirar para nosotros, saber de qué forma hacer las cosas para que podamos ganar los partidos. Creo que eso es lo más importante, trabajar en nuestra identidad, dejar todo lo que tenemos en la cancha para que esa serie de partidos sean una serie de victorias. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.